Alexandre Coiré, del mundo cerrado al universo infinito. La nueva astronomía contra la nueva metafísica, el rechazo del infinito de Johannes Kepler. La concepción de la infinitud del universo es, por supuesto, una doctrina puramente metafísica, que puede perfectamente, como ocurrió, de hecho, servir de base de la ciencia empírica y que nunca se puede sustentar sobre el empirismo. Se trata de algo que Kepler comprendió muy bien y, por consiguiente, la rechazó. Algo muy interesante e instructivo, no solo por razones metafísicas, sino también por razones puramente científicas. Él fue quien, anticipándose a algunas epistemologías actuales, la declara científicamente carente de sentido. Por lo que respecta a las razones metafísicas en virtud de las cuales Kepler niega la infinitud del universo, se derivan principalmente de sus creencias religiosas. Ciertamente Kepler, un cristiano devoto, aunque un tanto herético, ve en el mundo una expresión de Dios que simboliza la Trinidad e incorpora en su estructura un orden y armonía matemáticos. Orden y armonía que no se pueden hallar en el universo infinito y por tanto informe o uniforme de Bruno. Sin embargo, lo que Kepler opone a Bruno y a quienes comparten sus puntos de vista no es esta concepción de la acción creadora de Dios, sino una concepción de la ciencia astronómica basada en los hechos y limitada por ellos. Así, al discutir la interpretación que habría que dar de la aparición de una nueva estrella en el pie del Serpentarius, Kepler plantea el problema de si este fenómeno sorprendente y chocante implica la infinitud del universo. No lo cree así, aunque sabe y nos lo dice que hay una secta de filósofos los cuales, para citar el juicio de Aristóteles, aunque inmerecido, acerca de la doctrina de los pitagóricos resucitados más tarde por Copérnico, no hacen partir sus razonamientos de la percepción sensorial ni acomodan a la experiencia las causas de las cosas. Por el contrario, inmediatamente y como inspirados por algún tipo de fanatismo, conciben y desarrollan en sus cabezas determinada opinión relativa a la constitución del mundo. Tan pronto como la han alterado o la han abrazado, se aferran a ella y traen por los pelos cosas que ocurren y se experimentan todos los días a fin de acomodarlas a sus axiomas. Tales personas pretenden que esta nueva estrella y todas las demás del mismo tipo desciendan poco a poco de las profundidades de la naturaleza que afirman se extiende hasta una altitud infinita, hasta que, de acuerdo con las leyes de la óptica, se hacen muy grandes atrayendo la mirada de la gente. Luego retorna a una altitud infinita y cada día se vuelve correspondientemente menor a medida que asciende más arriba. Quienes sostienen esta opinión consideran que la naturaleza de los cielos obedece la ley del círculo, por lo que el descenso ha de engendrar el ascenso opuesto como ocurre en las ruedas, pero es fácil refutarlos. Se confía con los ojos cerrados en una visión producto de su propia mente y sus ideas y opiniones no las reciben a partir de la experiencia válida, sino que las producen ellos mismos. Esta crítica general es suficiente, pero Kepler no se contenta con ella y continúa. Les mostraremos que, al admitir la infinitud de las estrellas fijas, quedan presos en inextricables laberintos. Además, si ello es posible, les retiraremos esta inmensidad y entonces ciertamente la afirmación caerá por su base. Kepler sabe perfectamente que esta opinión particular relativa a la infinitud del mundo se retrotrae a los viejos filósofos paganos criticados correctamente, según él, por Aristóteles. Esta escuela particular de antiguos filósofos paganos queda refutada principalmente por el argumento mediante el que Aristóteles demostró la finitud del mundo partiendo del movimiento. Por lo que respecta a los modernos, nos dice que la infinitud del mundo fue defendida por el desdichado Giordano Bruno. También fue sostenida de manera en absoluto oscura, aunque se expresase como si tuviese dudas, por William Gilbert en su libro, por otra parte admirable, de Magnete. El sentimiento religioso de Gilbert era tan fuerte que, según él, el poder infinito de Dios no se podría entender de otro modo que atribuyendo la creación de un mundo infinito. Mas Bruno hizo el mundo tan infinito que postula tantos mundos como estrellas fijas, e hizo de esta nuestra región de los planetas móviles uno de los innumerables mundos apenas distinto de los otros que le rodean. De este modo, a quien se hallase en la estrella del Cam, como sería una de las cinocéfalas de Luciano, el mundo le parecería desde allí tal como las estrellas fijas nos parecen a nosotros desde nuestro mundo. Así, según ellos, la nueva estrella era un nuevo mundo. Kepler no comparte ni el entusiasmo de Giordano Bruno por la infinitud del universo, ni tampoco el deseo de Gilbert de exaltar el poder infinito de Dios. Muy al contrario, considera que esta misma idea conlleva no sé qué horror secreto y oculto. Ciertamente uno se encuentra errando en esta inmensidad a la que se le niegan límites y centro y por ende también todo lugar determinado. Desde un punto de vista puramente religioso, tal vez bastase recurrir a la autoridad de Moisés. Sin embargo, la cuestión que estamos discutiendo no es de carácter dogmático y no ha de ser tratada recurriendo a la revelación, sino mediante razonamientos científicos.
Pues bien, dado que esta secta hace un mal uso de la autoridad de Copérnico, así como de la astronomía en general, la cual demuestra especialmente la copernicana que las estrellas fijas están a una altitud increíble, entonces habremos de buscar el remedio en la propia astronomía. Así, corregiremos con sus mismos medios a aquellos filósofos que se sirven de ellos para romper los límites del mundo, hundiéndolo en la inmensidad del espacio infinito. No es bueno que el caminante se pierda en esa infinitud.